2 de la tarde, hora Centroamérica, y damos inicio a este webinar de viaje incentivo. Realmente muy ilusionados porque realmente esto es un trabajo en todo sentido. Y acá saludamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Pero bueno, ya ustedes se dan cuenta, no estoy solo, estoy acompañado y muy bien acompañado. Y quiero darle la bienvenida a mi querida Patricia Contreras, nuestra gerente comercial de Colombia y Ecuador, junto con Valeria Jara, nuestra marketing manager del mercado de Chile, a quien les doy la más cordial bienvenida, chicas. Muy Sí. honrado de estar participando con ustedes, de verdad, muy contento. Bienvenidas a este webinar. Realmente estamos muy ilusionados, así que bueno, cuénteme, ¿qué les ha parecido toda esta experiencia? Vale. Muchas gracias, Johan. Hola, Patti. Estoy demasiado contenta, estoy emocionada. Punta Cana ya queda cada vez menos. Así es que súper motivada en que cada vez sean más las personas que sigan inscribiendo aquí para participar en este maravilloso viaje de incentivos. Buenísimo, buenísima. Patti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Amigo mío, Johan y Vale, absolutamente feliz. Yo escucho esa música, inmediatamente me huele a la sal del mar, me huele al Caribe, siento el calor, deseo de además brindar con ustedes con un delicioso coctelito que me transporta completamente. Así que, ¿cómo estoy? Absolutamente feliz, 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 porque nuestros líderes se van a ir a disfrutar de este encantadorcísimo viaje que no van a olvidarlo por nunca la vida, porque todo va a ser a otro nivel. Excelente, increíble. Así que bueno, yo de verdad muy feliz, muy contento, de verdad valoro muchísimo su compañía, así que hoy estamos con muchos líderes, tenemos ya casi 80 personas en nuestra línea, así que bueno, saludamos a todas las personas que nos están acompañando, ahí nos han puesto algunos chats, ahí está nuestro querido Javier Godoy del Mercado de El Salvador, está Andrea Solís, que dice que del Mercado de Ecuador representing, ahí está Nicole Castillo también, que dice que nos Nico, pueden besitos, compartir Nico. el link, dice Nicole. Por Alejandra acá de dice, Colombia. ahí está también Stephanie Atenov, a quien conocimos de Bolivia el año pasado, así que bueno, este año, perdón, en Cancún, así que Stephanie, te mandamos un fuerte abrazo. Dice Jaime Martín desde Chile, tú lo debes de conocer, ¿vale? Sí. Sí. Bienvenido, Jaime. Ahí está María Gracia Alonso de Ecuador, que también tuvimos el placer de Ecuador. conocer. Ahí está Carmen Montalva Ay, también, a quien le Carmencita. mandamos un fuerte abrazo. Dice, bueno, Javier ahí nos manda palmeritas, coctelitos, ahí está en ese chat. La Nico Dice Ale, Castillo, sí. ahí está también, que nos está acompañando. Amelia Zavala desde Guatelinda, a quien mando un fuerte abrazo. Y vean que este año Guatemala está participando fuerte, fuerte, fuerte. Así que bueno, ahí están también. María Ignacia, que también nos está acompañando desde Chile. Por ahí está Natalie Riquelme, que también está acompañando desde Chile. Fran, creo que se llama, Salfate es, ajá, ella que de es de Chile Chile también. también. Ahí está acompañando Tania Tania Maldonado. Maldonado. Wow, tienes mucha gente de Chile que nos está Mi acompañando. rojita. Así que bueno, yo muy feliz, chicas. ¿Qué les parece si iniciamos todo este repaso de lo que nos espera para Punta Cana 2024? ¿Les parece? Me parece perfecto, preparadísimos. Así que bueno, Preparadísimo. entonces iniciamos. Y bueno, ahí están estas dos personas a quien queremos un montón, Patricia Contreras y nuestra querida Valeria Jara, a quien, bueno, les damos el pase para que puedan continuar con este webinar. Adelante, Pati. Bueno, querido Johan, ¿me puedes colocar la siguiente, porfis? Bueno, vamos a hablar de cuáles son los objetivos que se persiguen con este maravilloso viaje tan increíble que vamos a tener. Dadas las condiciones, los requisitos del programa, es importante que toda nuestra hermosa comunidad constructora, desarrolladora del negocio de Doterra, entienda muy bien cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que busca la compañía? ¿Qué es lo que buscamos que tengan, que desarrollen ustedes en sus habilidades? Precisamente, las condiciones del viaje están dadas para enrolar.
Esto significa compartir una gota a una persona y a una comunidad a la vez. Enrolar creo que es de las fortalezas más grandes, más importantes, diría yo, que debe tener un líder cuando empieza a desarrollar su proyecto de vida. Adicional, no solamente se trata de enrolar, se trata de retener, educar muy bien, pasar a estas personas que están llegando nuevas al negocio por la consulta de bienestar, el open box o ya tengo mis aceites y ahora qué, que es uno de los pasos que propone el Back to Basics para empezar a retener a las personas, trabajándoles su consulta de bienestar y generando hábitos diarios de consumo de nuestros aceites esenciales. Y luego se emprende el viaje maravilloso de la educación continua. Este programa va dirigido a fortalecer la habilidad que requiere un líder para enrolar, pero también para retener, porque como lo van a ver ustedes o como ya lo saben ustedes, vienen unos puntos por enrolar, pero unos puntos increíbles, increíbles por la retención de sus siguientes autoenvíos. Así que lo que buscamos con este programa es desarrollarles a ustedes esa gran habilidad de traer personas nuevas al negocio, compartiendo estas gotas de bienestar con todo el mundo. Se genera comunidad, se genera trabajo en equipo, se desarrollan muchas más habilidades que ustedes saben que vienen implícitas en lo que significa este trabajo tan grande y tan importante. Acá se están midiendo las habilidades de cada uno de los participantes. No es la sumatoria ni del trabajo con otros equipos. Es única y exclusivamente tu habilidad para enrolar, para crecer tu negocio. Con esto aumentan volumen, se ganan los bonos del poder de tres, incrementan pues sus volúmenes, ya se los comenté, para su uninivel y por supuesto avances de rango. Se forman muchos elite, se forman varios líderes de diferentes rangos y creo que este viaje está dado para llegar a celebrar en grande todos los éxitos que ustedes están cosechando durante el periodo de calificación de este programa. A continuación, quiero recordarles la siguiente. Quiero dejarlos con esta belleza de video. Bueno, este viaje está dado para gozarla, para pasarla de lo mejor. Tiene lo que ustedes no se imaginan. Para eso, Vale, tú nos vas a contar y nos vas a seguir antojando, porque te Así cuento que es. en el lanzamiento nos contaron qué tenía, pero creo que eso se nos viene olvidando y ahora que estábamos conversando nosotros, dije yo, wow, todo eso no puede ser posible, así que vuélvenos a revivir toda la emoción de disfrutar de este lugar tan paradisíaco. Patti, te quiero agradecer por todo lo que hablaste anteriormente. Creo que es una motivación para todos. Este maravilloso viaje, yo les voy a hablar sobre lo increíble que es el hotel. ¿Ya vieron el video? Maravilloso. Yo tuve la suerte de haber estado hace unos años atrás en ese lugar y no les explico. O sea, realmente ustedes se merecen estar ahí. Merecen estar viviendo esa maravilla de lugar y todo
las cosas que trae en él. Bueno, el ambiente temático ya lo vieron, es el tema del rock. Hay un servicio VIP personalizado increíble, muchas opciones gastronómicas, hay más de 9 piscinas, hay un entretenimiento, unos shows en vivo maravillosos que de seguro no se lo van a querer perder, y yo sé que todos van a estar ahí dando lo mejor de cada uno para poder ir a celebrar todos juntos en este Hard Rock Hotel Café. Quiero seguir contándoles un poco sobre, si seguimos la siguiente, sobre las bases y los periodos que nos quedan. Estamos ya empezando noviembre, así es que estamos a 2 meses ya de que termine este proceso. Les quiero recordar que el viaje es en mayo 2024, de la semana al 6 al 9 de mayo. Son 4 días y 3 noches en que van a estar regaloneados y disfrutando de las maravillas de Punta de Cana. Bueno, después de esto, quiero dar el pase aquí a mi a gran amigo Johan. No, es la Patti, nos viene a hablar ahora. Sí, mi querida Patti, discúlpame. Bueno, mi Vale, te Patti, cuento. Tú nos vas a contar acá de la parte concreta aquí de cómo vamos a llegar a este maravilloso viaje, a este hotel maravilloso que nos está dando la opción doTERRA. Sí, mi Vale, ¿cómo te parece? Que estamos súper felices porque este es un viaje, yo diría, aquí en voz bajita, mi hosh hosh, para Centro y Suramérica. Es un viaje donde estamos involucrando todos los mercados que están abiertos, pero también otros mercados que no están abiertos, que están en nuestros Centro y Suramérica. Así que estamos re felices, porque tenemos chichichi, lelele, como le dicen ustedes, que me encanta. Tenemos a Chile, tenemos a Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Son los países que están abiertos, pero adicional, vean la belleza. Venezuela, Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. ¡Wow! Esto es casi que todo el continente centro y suramericano, que tienen esta hermosísima posibilidad de estar participando en este viaje. Recuerden que deben ser distribuidores que estén activos, que tengan activas sus cuentas y que acumulen mínimo sus 100 puntos. Ya vamos a hablar un poco de esta parte de cuántos puntos debo tener, cuántos puntos me dan los enrolados, si son de 100 cuántos, etcétera, etcétera. Pero esto es una locura, porque es la segunda vez que se hace el viaje teniendo en cuenta a nuestros mercados GAI. Yo quiero que me escriban nuestros amigos de Venezuela, Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. ¿Cómo se sienten el saber que están siendo incluidos? Están haciendo parte de este maravilloso programa. Quiero saber cómo están. Y bueno, por supuesto, nuestros queridos mercados abiertos. Chile, Colombia, Ecuador, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala. Bueno, muy bien. Ahora voy a contarles el siguiente, por favor. A recordarles. Solamente recordarles, porque sé que ustedes deben tener este cuadro pegado no en la nevera de su casa, sino en el baño, nevera, en la habitación, en todos los lugares donde ustedes estén constantemente en sus casas, porque entre más lo vean, más fácil lo van a recordar, porque no se nos puede olvidar ningún detalle de los requisitos de este increíble viaje. Recuerden, nuevas inscripciones, los nuevos enrolados van a ganar diferentes puntos. Recuerden, esta tabla de 100 a 249 son 2 puntos. De 250 a 499 son 3 puntos. Y de 500 puntos a más son 4 puntos. ¡Wow! Esto sí que está bien, pero bien, bien fácil. Esta es la primera parte.
Ahora, la segunda parte es esa labor de educar, de retener, de capacitar a todas estas personas nuevas que estás trayendo al negocio. Y recuerden que aquí viene la sorpresa más importante, es que tienen muchos más puntos por esta labor de retención. Y por supuesto, recuerden, esos LRP deben ser mínimo de 100 puntos a más. Al segundo mes se inscriben y al siguiente mes que hagan su autoenvío de 100 puntos a más, reciben 3 puntos, así que vayan sumando. Al siguiente mes, que sería el tercer mes de haberse inscrito, reciben 5 puntos. Esto es súper importante porque acá los puntos son mucho más grandes y es la posibilidad de llegar más rápido a 100 puntos o más, porque si se quieren ir con acompañante, los puntos son más y obviamente si quieren ir por esa extraordinaria bolsa de dinero para gastar lo que quieran allá, pues esto está también de acuerdo a los puntos. Van a conocer más de estos detalles, pero por ahora pensemos que la conexión es enrolar y retener. Enrolar y retener. Como dice nuestro querido doctor Rey, que siempre me acuerdo de él, de esto. Compartir muestras, generar experiencia, hacer clases, enrolar, educar para retener. Así de fácil se los resumo. Ahora los voy a dejar con mi compañero Johan, que les va a ampliar más la información de este maravillosísimo programa. Buenísimo, Fati. Muchísimas gracias. Y bueno, yo feliz. Tenemos 140 personas en este webinar y realmente para nosotros es sumamente importante porque es la gente que está conectada, es la gente que quiere educarse, es la gente que sigue adelante y que lo da todo para poder ganarse incentivos como este, que no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero que este trabajo arduo es sumamente imprescindible. Yo les voy a hablar un poco de cómo participar y también esta nueva modalidad que tenemos a partir de este año por avances de rango, que también premiamos para poder participar en este viaje de incentivo. Quiere decir que si usted avanza de rango a un rango como elite, usted va a recibir 10 puntos extra. Pero también si usted hace un avance de rango hacia Premier, va a obtener 15 puntos. Ojo, esto es de acuerdo al rango que va a alcanzar. Si usted es, por ejemplo, elite y brinca de una sola vez a plata, los puntos que se le van a tocar son solamente los 20 puntos que equivale al último rango que es plata. Si usted se brinca el Premier, esos 15 puntos no los va a obtener. Es el último rango que vaya a alcanzar. Por eso es que lo hacemos como segmentado. Si usted en un mes avanza a Premier, pues va a obtener 15. Y si el otro mes avanza a plata, pues ahí va a obtener los 20 puntos. Pero además, si usted avanza a un rango como oro, va a obtener 25 puntos, platino 30, diamante 35, diamante azul 40 y diamante presidencial 45. Realmente esta es una nueva modalidad que usted está obteniendo a partir de este año. Y si usted tiene un avance de rango, pues eso es importantísimo para que lo tomen en cuenta. Por eso estábamos revisando algunos chats y vamos a ver, el concurso empezó el mes de agosto. Si un nuevo inscrito, ustedes estuvieron en el mes de septiembre y hace su primer LRP en noviembre, esos puntos no van a contar, cuenta solamente el de inscripción. Tienen que ser meses consecutivos para poder obtener los puntos gratis o los puntos que son acreedores al programa de viaje de incentivo. Entonces, para que tomen eso en cuenta. Si usted por casualidad hace la inscripción en el mes de agosto y hace su primer LRP en septiembre, perfecto, avanza con esos 2 puntos de inscripción más los 2 puntos de, perdón, los 3 puntos de su primer LRP. Pero si no hace el segundo LRP y lo hace hasta noviembre, pierde esos 5 puntos que son acreedores a ese LRP, para que lo tomen en cuenta también. Pero bueno, también voy a repasar este otro tema que es de sumamente importancia. Es cuáles son los premios que vamos a recibir para esos grupos que son ganadores. El primer grupo son solamente 3 ganadores y esos 3 ganadores van a obtener el mayor puntaje.
Ok, para que tomen en cuenta. Es hospedaje para dos personas, hospedaje en habitación tipo suite, alimentación todo incluido, transporte, ida y vuelta del aeropuerto al hotel. Y ese transporte es una únicamente del hotel hacia el aeropuerto en Punta Cana. Eso es importante que deben de tomar en cuenta. Si usted por alguna A o B razón va a llegar hacia el aeropuerto de República Dominicana, ese transporte tiene un costo extra. Entonces, para que tomen en cuenta, el traslado que está dando doTERRA tiene que ser del aeropuerto de Punta Cana hacia el hotel, viceversa. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y este primer grupo, estos tres ganadores principales que van a tener el máximo de puntos, van a obtener un bono de $1,000 para que ustedes lo tomen en cuenta también. ¿Ok? El segundo grupo de ganadores van a ser cinco ganadores que son limitados a cinco personas que van a obtener hospedaje para dos personas en habitación estándar doble, alimentación todo incluido, transporte ida y vuelta terrestre hacia el hotel desde el aeropuerto de Punta Cana y van a obtener un beneficio de un bono de $500 para que lo tomen en cuenta, ¿ok? El tercer grupo son 15 ganadores para un grupo limitado de 15 participantes y el hospedaje es para una persona, ¿ok? Grupo 1 y grupo 2 van a tener hospedaje para dos personas, pero el tercer grupo en adelante, tercero y cuarto, van a obtener el hospedaje para una persona en habitación doble estándar y compartida con otro ganador. Este último grupo, este tercer grupo, va a obtener también la alimentación todo incluido, el transporte terrestre, ida y vuelta del aeropuerto hacia el hotel y un bono de $250 para que lo tomen en cuenta. Este mínimo de puntos va a ser 140 puntos para poder obtener este tercer grupo y el grupo número 2 va a obtener 170 puntos para que lo tomen en cuenta, ¿ok? El cuarto grupo, aquí son ganadores ilimitados. Este es hospedaje para una persona, habitación estándar, doble compartida con otro ganador de esta misma categoría, alimentación todo incluido y, por supuesto, transporte. Entonces, para que lo tomen en cuenta y que, por favor, valoren este tipo de cositas. Por acá dice, vamos a ver, bueno, están hablando un poco sobre la continuidad de los vamos a ver, de los inscritos para poder obtener pues esas regalías de puntos, Patti. Entonces, para que tomen en cuenta que siempre ha sido valorado la continuidad. Si usted tiene un inscrito en el mes de octubre y hace su LRP en noviembre, pues obviamente va a obtener los puntos. Pero si se brinca un mes, ya ese mes no le va a contabilizar los puntos. Patti, ¿qué te parece? Pues me parece bien interesante y me parece muy al lugar la aclaración, Johan. ¿Por qué? Porque estamos en la, diría yo, en la recta final para poderse ganar 3 puntos con el autoenvío del siguiente mes y 5 de diciembre. 8 puntos. Así que pilas todos los que están participando porque les queda hoy y mañana para que esos enrolados de este mes puedan tener, hagan su autoenvío el mes siguiente y hasta diciembre, que es el plazo, y no se vayan a perder esa cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque como lo dice Johan, cuando se saltan un mes y no hacen su autoenvío, se pierden esos puntos. Y pues ustedes aquí ya lo vieron, hay bolsa de dinero, hay habitación espectacular, hay habitación para un acompañante. Así que esto hay que meterle todas las ganas y estar por encima de esos 100 y pico de puntos para garantizar tener bolsita de dinero, que eso está buenísimo. Y bueno, ustedes se imaginan celebrando en mayo el Día de la Madre en ese lugar. Ay, Johan, yo me muero, porque es que la fecha es en mayo, imagínate, es el del 6 al 9. Una perfecta celebración de Día de la Madre. Así que ánimo, ánimo comunidad de doTERRA Latina, porque esa sería la celebración de ustedes del Día de la Madre. No se la pueden perder por nada del mundo.
Sí, ahí este año pues también tuvimos esa parte de disfrutar el Día de la Madre por Buen allá en abril. Cancún, fue buenísimo también, Sí. porque es un espacio para esas mamitas que están celebrando, así que bueno, también tomen en cuenta eso. Más adelante en los próximos webinars vamos a dar, porque ahí Sandra nos está preguntando cuál es el costo de la persona, del acompañante. Entonces, estos detalles te los vamos a dar en el último webinar, ya cuando tengamos las fechas definidas y cuando tengamos los costos. Recuerden que doTERRA hace un reservado de habitaciones, asegurándose que todos tengan espacio, ¿verdad? Así que bueno, esperamos muchos ganadores, pero para que puedan verlo. Por ahí estaban preguntando cómo ver la tabla de calificaciones en cada una de las páginas web, tanto de Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y próximamente El Salvador. Van a tener el desglose de las tablas y ahí está toda la información para que ustedes lo traquen. Hay algunos líderes que se han acercado y nos han dicho, Jime, Vale, Patti, pues, ¿cómo veo estos? O nos escriben, ¿esto se puede hacer? Sí, no, pues también tomen como base las páginas web. Ahí está el tema de la tabla de calificación para que lo tomen en cuenta. Importante, las afiliaciones tienen que quedar dentro de los mercados que están participando. Si ustedes hacen una afiliación en Estados Unidos, esa afiliación no cuenta ni en México, ni en otros mercados como Canadá, únicamente los mercados que están participando. Entonces, Eso para que lo es, tomen en cuenta. sí. Eso Muy es una importante. aclaración súper importante, Johan, y también la aclaración de que lo mencionaste ahorita. La compañía corre con o sea, el costo, por decirlo así, o dentro de los beneficios está que deben llegar al aeropuerto de Punta Cana. Esto es Exactamente. importantísimo, importantísimo. Así que Importantísimo. vayan reservando, mirando en cuánto están los tiquetes a Punta Cana. No Así a es, así es. Y es República que Dominicana, sino a necesitan Punta Cana. transporte, exacto, y Sí. si necesitan transporte desde otro aeropuerto, tienen que organizarse independientemente. doTERRA no maneja ese traslado, que El lo tengan convenio no está. también exactamente. Exacto, eso es importante, chicas, porque vamos a Sí. ver, si ustedes hacen cuentas, ustedes dicen, bueno, voy a aterrizar en República Dominicana, ¿ok? Normalmente, doTERRA tiene que hacer un envío de un traslado que tiene contemplado hacia Punta Cana. Entonces, ese rubro hacia el aeropuerto de República Dominicana tiene un costo extra. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. Y a veces es un cambio, póngale de $20 el cambio de vuelo de República Dominicana a Punta Sí, Cana. Realmente es muy simbólico, pero para que lo tomen en cuenta. Ojo para a que se este puedan caso. organizar. Ojo a este caso. Si las inscritas hacen su LRP de USAS y cuenta, no. No cuenta. Ok, supongamos que Johan se acaba de afiliar y se afilió en Estados Unidos y hace su primer LRP, esos puntos no cuentan. Si es, por ejemplo, que está contemplado, vamos a ver, que Patricia, que es de Ecuador, afilia a Johan en Bolivia, ¿cuenta o no cuenta? Sí cuenta, porque Bolivia está participando dentro de los Está mercados. participando. Exactamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, ahí Preguntan ahí están. si los tiquetes aéreos son de cuenta propia. Quizá Sí. hay que repasar. Sí. doTERRA cubre la estadía, el traslado y la alimentación dentro de Punta Cana. Los traslados adicionales, tiquetes aéreos, si ustedes quieren quedarse más tiempo, ya es un tema de cada persona y tienen que cubrirlo la persona o la familia que quieren hacerlo. Dice, pero si se afilió en Chile y el mes siguiente hace su LRP en Estados Unidos, no, Rumina, eso no cuenta, para que lo tomen en cuenta. Ni enrolamiento ni autoenvío. Correcto, correcto. Únicamente en los países que están. Dice María Gracia Alonso que si se inscribió alguien en Ecuador y compró en Colombia, sí cuenta entonces. Sí, es así porque están dentro de los países participantes, ¿ok? Enrolen mucho en Colombia. Okay, bueno, ahí era un comercial que La estaba dejando comida. Patty. Jennifer dice, si se hace un swap, se pierden los puntos. Importante, que esos son datos que vamos a hablar en adelante y aquí le pido a los chicos de Digital que si me ayudan a pasar la siguiente diapositiva porque aquí vamos a tomar en cuenta varios puntos. Así que bueno,
¿Qué se toma en cuenta en esto? El transporte aéreo corre por cuenta de cada ganador. La lista de habitaciones de los grupos 3 y 4 se asignará de acuerdo con el género y envío de itinerarios en habitaciones dobles compartidas. Cualquier cambio de habitación será por cuenta del distribuidor independiente ganador. ¿Ok? Tomen en cuenta que puede que les toque compartir habitación con alguien de Costa Rica y alguien de Ecuador. ¿Ok? A no ser, y esta vez en Cancún hicimos el esfuerzo de tratar de unirlos por región, pero también es importante que compartan con otras personas que son parte de este viaje de incentivo, ¿ok? En caso de viajar con niños, será responsabilidad de los padres o tutores su cuidado en todo momento. Los ganadores del grupo 1, 2 y 3 obtendrán un bono de dinero como ayuda para transportación al destino de incentivo. Para los ganadores del grupo 4 no aplica el bono de apoyo de viaje. Este bono no va a estar siendo otorgado para viaje de incentivo. Si ustedes quieren hacer un trade-up o un upgrade de habitación, no cuenta como parte del bono. Esto es indispensable para que lo tomen en cuenta. Normalmente, este bono se deposita posterior a ir al viaje de incentivo, entonces para que lo tomen en cuenta. Para los ganadores de grupo 1 y 2, es requisito obligatorio enviar el itinerario del vuelo de invitado para garantizar su traslado y la reservación en el hotel sede. Doterra solo otorgará el traslado en las fechas de llegada y salida. Si ustedes quieren llegar antes, si quieren llegar después, ese traslado tienen que tomarlo en cuenta ustedes. Nosotros no podemos garantizarlo. Este año, pues aprovechamos los traslados que teníamos porque realmente es muy cerca. El destino, que es el Hotel Hard Rock Café en Punta Cana hacia el aeropuerto, aproximadamente son 30 minutos o 45 minutos que dura ese traslado. Y también es importante que tomen en cuenta que doTERRA reserva únicamente los traslados del 6 al 9. No podemos jalar, que voy a llegar un fin de semana antes, pero quiero aprovechar el traslado del transporte. No podemos. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos reservados los autobuses, las microbuses o los carros únicamente para esas fechas y es importante que lo tomen en cuenta. Ok, la otra diapositiva que nos también vamos a tomar en cuenta es, y aquí lo estaban preguntando, la transferencia de nuevos inscritos. Este año, en el caso de transferencia de un nuevo inscrito durante el periodo de calificación, los puntos generados por el nuevo inscrito se quedarán con el patrocinio de inscripción original, tanto los puntos de inscripción como los puntos de LRP. Si ustedes hacen un swap, si ustedes hacen un cambio de colocación, esos puntos se quedan con la persona que originalmente los afilió. Entonces, tomen en cuenta que esos puntos no, que Johan hice un cambio, ahora Patricia va a estar con Valeria, pero entonces para que tomen en cuenta esos puntos a Valeria, no se puede, quedan únicamente con las personas que lo afiliaron. Así que para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Dice, los pueden reservar en Booking y llegar a mí les ofreciendo y yo pagué más al llegar, ok. Entonces, para que tomen en cuenta, hay muchos tips que están dando, dice que los traslados son baratos. Bueno, entonces para que tomen en cuenta eso. Ok, bueno, por ahí Silvia nos está apoyando también en temas de seguimiento de los LRP para que lo tomen en cuenta. Chicos, esto no es nuevo, siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que hemos hecho muchas excepciones en viajes de incentivo, pues por querer apoyarles. Realmente, ¿qué es lo que funciona? Es que durante el periodo de viaje incentivo o durante todos los meses que están participando, los nuevos inscritos hagan su LRP de manera continua. Esto no es nuevo. Esto es parte de los reglamentos que siempre hemos hecho. Sin embargo, en algunas situaciones hemos hecho las excepciones para poderles apoyar, pero siempre tomen en cuenta que el mes de afiliación tienen que tomar en cuenta los meses siguientes seguidos para poder tomar en cuenta esos LRP para que les puedan calificar. Así que para que tomen en cuenta eso. Pero bueno, el momento ha llegado y ahorita tenemos Patti y Vale, si ustedes me pueden ayudar, porque vamos a dar la actualización de la tabla de calificaciones por mercado. Así que tomen en cuenta que
este periodo o estas calificaciones están actualizadas a la semana anterior. Si ustedes Así durante es. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el día de ayer hicieron inscripciones, todavía acá no No se ve está. reflejado. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Y bueno, inicio yo. ¿Qué les parece, chicas? No importa, me van Adelante, preguntando y primero cuando los puedo. caballeros acá. Muchísimas Tienes el gracias. derecho. Gracias, mis queridas amigas. Entonces, vamos a empezar con Guatemala y El Salvador, que acá tenemos a mi querido Javier Godoy encabezando esta lista con 180 puntos para viaje de incentivo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Javier. Gracias. Estás en segundo lugar a nivel de la calificación general. Así que para que lo tomes en cuenta y de verdad que nos sentimos sumamente contentos con esto, ¿ok? También tenemos en segundo lugar a Marcela Cerón con 123 puntos, a Luis David Márquez con 97, a Fátima Elena Morán Orellana con 74 y a Sandra Cristina Pagliuca con 73. Pero también tenemos a las personas del mercado de Costa Rica, que esta vez lo encabeza Samia Mata con 93 puntos, Luis Roberto Valdeceda con 74, Carmen Azofeifa con 74 también, Julieta Usaga con 57 y Miriam Eugenia del Carmen con 53. Así que bueno, felicidades Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Gracias por estar dando también su mejor esfuerzo a continuar, porque esto es, puede que por ahí alguien de Colombia, Ecuador, de Chile, de Bolivia tenga un avance de rango. Se nos fueron arriba, así que también tomen en cuenta eso, ¿ok? Así que bueno, chicas, ¿qué les parece si repasamos los mercados del sur? Vámonos con Colombia. Bueno, muy bien, yo estaba mirando y hasta ahora el que más puntaje lleva es de 180 puntos. Bueno, nuestros participantes no tienen tantos puntos, pero igual están dando la toda con toda. Y vamos a hacerle reconocimiento a Angélica Filomena Perdomo, que no se pierde un viaje, siempre está allá y se va con un grupo importante de sus líderes. Laurita Cristina también está aquí dándole duro, 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 duro. Alexandra Jiménez, Indira Isa, Masay Torres. Son los cinco primeros lugares que tenemos en Colombia. Ahora nos vamos con nuestro querido mercado de Ecuador. Encabezando la lista tenemos a Jennifer Pazminio con 57 puntos, Stephanie Maribel Rosero 52 puntos, Andrea Carolina Herrera 49 puntos, Diana Carolina Castillo 48 puntos y Andrea Verónica Solís con 47 puntos. Más sin embargo, yo revisé la lista y veo un número súper, súper importante de líderes que están por debajo de esos 47 puntos y que definitivamente, por fe, los damos como ganadores. Por fe y levanto la mano porque conozco la garra, el compromiso de nuestros participantes de Colombia y Ecuador. Sigamos con el sur. Sigamos, Pati. Yo estoy emocionadísima. Carmen Luz va con 101 puntos y yo sé que serán muchísimos más los chilenos que tendremos ahí en Punta de Cana. Yo ya compartí con Carmen Luz, Katy Elizabeth tiene 86 puntos, Roberto 85, María Paz 75, Tania 74, y yo sé que serán muchísimos más los chilenos que en estos dos meses que quedan van a cumplir el objetivo, van a estar ahí, van a participar en Punta de Cana en este viaje que se merecen por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen día a día. Así que los felicito a todos. Carmen Luz, ya estás ahí. Nos veremos igual que el año pasado, que este año, que el viaje incentivo anterior a Cancún. Y vamos un paso a paso. Es como gota a gota. Vamos ahí avanzando para que cada vez seamos más los que estemos participando de este maravilloso viaje de incentivos. Buenísimo, chicas. Mi querido que Johan. Bueno. Gracias, vale. También quiero dar un reconocimiento a una persona de Bolivia, Stephanie Andernoff, quien está repuntando esta tabla de calificación con 183
puntos. Así que, de verdad, muchas felicitaciones a Stephanie de Bolivia. Es la que está en primer lugar. Recuerden que esta tabla está actualizada hacia los datos de la semana anterior, así que tomen en cuenta. Luego, por acá tenemos a Catherine Baltodano de Panamá con 91 puntos, María Betania Sabatino de Panamá con 86 puntos, tenemos también a Alicia Caballero de Honduras, 74 puntos, y también tenemos a Fátima Elena Morán Orellana de El Salvador, que también está con 74 puntos. Entonces, también tomen en cuenta que son mercados que están participando y que también nos encanta saber que están dando todo. Stephanie, estás acá, estás repuntando como primer candidato al primer lugar. También tenemos a Javier Godoy en segundo lugar, que está repuntando esta tabla. Marcela Cerón en tercer lugar. Carmen Luz Montalva de Chile está en cuarto lugar. Luis David Márquez de El Salvador está en quinto lugar. Samia Mata de Costa Rica está en sexto lugar. Catherine Baltodano, Panamá, está en séptimo. Andrea Maltodano de Bolivia en octavo. María Betania Sabatino de Panamá está de noveno. Y Katia Elizabeth Poblet de Chile está en décimo lugar. Así que esos son las 10 personas que están encabezando esta tabla. Así que bueno, chicas, yo me siento sumamente feliz. ¿Por qué estamos haciendo este webinar el día de hoy? Bueno, porque octubre cierra con la última oportunidad de realizar las inscripciones, tanto para los mercados que están participando y que tienen la posibilidad de hacer dos LRPs, que significa noviembre y diciembre. ¿Okay? 8 puntos. Serían 10, porque serían 2 de inscripción, sí, más los 3 del LRP. Exacto. Más los 5 que le atribuye al segundo mes de LRP. Entonces, esos son 10 puntos que tienen que tomar en cuenta. Importante, si hacen, viene noviembre, viene diciembre, que también trae muchas sorpresas, así que también tomen en cuenta que hay avances de rango. Entonces, no se pueden descuidar por ahí para que tomen en cuenta eso. Así que, bueno, chicas, yo feliz, encantado. Oh. Tenemos 150 personas en este webinar. Ay, de verdad que estamos muy felices. Maravillosa. Si ustedes tienen dudas con respecto a los puntos, busquen a Patricia, busquen a Gloria y a Valeria en el caso de Chile. Los gerentes de cuenta. Ahí están los gerentes de cuenta. Está Leonardo, que también está en el mercado de Centroamérica, apoyando a todos los líderes para que lo tomen en cuenta. Están los gerentes de cuenta también. No se queden con las dudas. Hay muchos temas. Por ejemplo, bueno, aquí vemos que si hay LRPs que no son consecutivos, tomen en cuenta que a veces hacemos excepciones, que es de acuerdo a cada uno de los casos. Sin embargo, no queremos quitar en ninguno de los puntos. En realidad, buscamos que cada uno de ustedes pues tengan esa estadía tan bonita en Punta Cana. Vamos a disfrutar montones, ya estamos preparando la agenda, ya tenemos casi que el vestido de baño ya listo y apropiado para disfrutar eso. Así que bueno, tomen en cuenta. Yo ya que... estoy armando mi maleta, Johan. Pensando ya. A mí me faltaba el bronceado, pero ya me llegó el de Doter. Ah, bueno, listo, perfecto, buenísimo. Así que bueno, de verdad lo que queremos es que el cierre de este trimestre que hace falta, pues podamos repuntar mucha actividad para viajes de incentivo, tanto en inscripciones como en LRPs, que ya Patty nos daba el objetivo principal. Esto es un ganar-ganar. Realmente, si nosotros enfocamos en poder traer nueva familia a esta organización que hemos llamado doTERRA, a percibir esta cultura tan bonita, yo creo que vamos a poder crecer en cada uno de nuestros mercados. Colombia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala y ahora El Salvador están formalmente abiertos, disponibles para atraer muchísima gente que todavía tiene mucho potencial de conocer estos productos que nos enamoran todos los días. De verdad que esto lo hacemos con mucho cariño. Esta sesión está quedando grabada, la vamos a pasar también por correo, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen para que tomen en cuenta muchos de los datos que hemos repasado en este webinar. De mi parte, chicas, yo quiero agradecerle, Patty, Vale, gracias por su tiempo. Yo sé que estaban en Chile, están de periodo festivo también, por ahí algunos días de vacaciones.
No se descuiden, recuerden que esto es un concurso y que buscamos llevar a mucha gente y vibrar todas las cosas positivas que tuvimos este año en Cancún. Así que bueno, yo espero que Punta Cana no quede como excepción. Dime, Pati. Johan, yo no sé si nuestra hermosísima audiencia escuchó lo que tú dijiste. Enrolan en este mes, tienen 2 puntos, si lo hacen con 100 puntos, ¿no? 2 puntos, más los puntos que vienen de autoenvío suman 10. Eso podríamos concluir que cualquier persona que quiera hacerlo en este mes y llegar a completar sus 100 puntos, lo podría hacer. Así que mucha atención, porque quien no esté pensando o crea que todavía ya quedó por fuera del programa, es el momento de reactivar ese sueño. Porque si ustedes quieren, lo pueden lograr. Y este es el mes que les habilita y les da esa posibilidad de llegar con esos 100 puntos. Un consejo, no se vayan con los 100 puntos a ras con cantidad, como lo decimos acá coloquialmente. No sé si ustedes utilizan esa frase en sus mercados. Acá en Colombia hablamos de ras con cantidad cuando hacemos lo mínimo. Hay que trabajar ese kilómetro de más. Hay que asegurar y garantizar que ustedes lleguen allá con más de esos 100 puntos. Así que revisen muy bien la tabla de calificación. Si tienen 10, 15, 20 puntos, ánimo, no se crean que van a quedar por fuera del programa, porque está en sus manos hacerlo en Así este es. Pati, un dato importante es que esas inscripciones y esos LRPs sean arriba de 100 puntos. De 100 puntos. En una sola orden. Orden. En una sola orden. Por ahí estaban preguntando. Por sí, ahí es hemos importante tenido definir algunos eso, aclarar, datos, sí, que por ahí nos escriben, Johan, es que hice la afiliación, pero una persona hizo 12 LRPs, bueno, estamos haciendo excepciones, no se trata de eso, por favor, tomen en cuenta que las órdenes y las inscripciones tienen que ser arriba de 100, y aquí le pido al equipo digital que si nos puede poner las bases, porfa, para el que lo link. Puedan... Ajá. Y también estoy colocando el link de la tabla de calificaciones en este chat para todos, sí. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, en cada una de las, ese link es de Costa Rica, en cada una de las páginas web, tanto de Colombia, está inicial de calificaciones, sí. Ahí está actualizado, se actualiza, normalmente son los martes que ya está actualizada la tabla para que lo tomen en cuenta. Carmencita, luego de cerrar el programa, los meses de participación, vamos a darle todos los siempre detalles sucede fines. de los acompañantes para que Yo tomen en cuenta. quisiera también un poco seguir lo que estaba hablando Patti, de agradecer como todo ese background estratégico que nos da Patti, y también decirles que es súper importante, nosotros compartimos bienestar, entonces ayudemos a más personas a que sigan este camino de bienestar. Acá tenemos un win-win, como se llamaría. Acá nosotros compartimos bienestar y nosotros también, o sea, ustedes en realidad también ganan, tienen beneficios. Ustedes se merecen por su trabajo ser parte de esta experiencia, que se los puedo decir personalmente que la viví por primera vez este año, y es maravilloso todo lo que se vive en el viaje de incentivo. Así que les doy toda la energía, todas las ganas para que de verdad se motiven y se muevan para poder ser parte de este viaje. Así es, muchas gracias. Vale, le pido al equipo digital si nos pueden colocar las bases de calificación de inscripciones y de LRPs para que lo puedan ver en sus pantallas. Ahí está. Tomen en cuenta que las órdenes, y así Pati se los hizo saber, las órdenes corren a partir de 100 puntos. De 100 PVs a 249 ganan 2 puntos. De 250 a 499, 3 puntos. Y eso estamos hablando de afiliaciones, de inscripciones. Pero por continuidad, en su segundo mes de afiliado, si hacen su LRP, van a obtener 3 puntos, y si hacen su segundo LRP, van a obtener 5 puntos. Vea que ahí está súper claro, tómenlo en cuenta, por favor. Si tienen alguna duda,
pueden contactar a Patricia, a sus gerentes de cuenta allá en Colombia, Ecuador, a Vale, a Gloria también, que también está súper empapada, y a los gerentes de cuenta para que lo tomen en cuenta también. Acá en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, busquen a Leonardo, él sabe toda la información, están los gerentes de cuenta, y si no, aquí está este servidor que también les puede ayudar a organizar. Revisen esa tabla de inscripción, recuerden que está actualizada al lunes de la semana anterior. El día de hoy por la tarde ya va a poder, podríamos ver, si no hoy, al día de mañana, las tablas actualizadas en cada uno de los mercados. Así que bueno, chicas, nos despedimos, van a ser 10 minutos para las 3 de la tarde, hora Centroamérica, el tiempo apremia. Hoy estamos día cierre, mañana 31 de octubre, y esto se nos armó porque nos vamos para Punta Cana. Así que recuerden que nos vamos a estar enrolando. Nos vamos a Punta de Cana, maravilloso. Mes a mes para poder tener esta data importante en esto que llamamos viaje en sentido doTERRA, mercado latinos. Así que feliz, gracias por su compañía, chicas, Patty, Vale, les mando un beso. Gracias, un abrazo. Johan, a ti, a todos los que están aquí. Cuídense mucho. Muchas abrazo. Gracias. Bye. Que tengan un extraordinario cierre, mis queridos líderes de doTERRA Latinoamérica. Un abrazo gigante y nos vamos a celebrar en Punta Cana. Chao. Así es. Bye.